Bueno amigos, finalmente hemos llegado al Museo de los Duendes en Huasca de Ocampo, aquí en Hidalgo. Vamos a ver qué tal se pone. Les invito a que hagan un recorrido conmigo a este mágico lugar. La imaginación, o a veces simplemente querer saber un poquito más acerca del tema de duendes, ¿verdad? Querer saber qué características tienen o si en realidad existen estos seres. En cualquiera de los casos, pues tengan la certeza que están en el lugar correcto. El museo es un lugar lleno de misticismo, magia y principalmente está lleno de energía, ya que estos seres viven en otra dimensión donde se cree que viajan a una velocidad muy elevada y es por eso que no todos llegamos a verlos. Muchas veces cuando esta velocidad a la que viajan baja, se materializan y se dejan ver por algunas personas. Eso sí, no se ven por mucho tiempo. Hay personas que los llegan a ver, vuelven a voltear y estos seres ya no están. A veces solo se alcanza a ver la sombra o silueta de cómo llegan a pasar corriendo muy rápido. La palabra duende significa amo de casa o dueño de hogar. Posiblemente también en nuestras casas estén estos seres. No los llegamos a ver, pero ellos también se manifiestan a través de estas travesuras, que les esconden las cosas, se las cambian de lugar, que escuchen gánicas rodando. Son ciertas cosas que hacen para hacernos ver que no estamos solos, que ellos también existen. El tamaño aproximado en que se han llegado a ver es de unos 60 a 70 centímetros más o menos. Claro, hay personas que llegan a verlos un poquito más pequeños. Aquí en la región se han visto mucho vestidos de blanco, vestidos de charro, con la ropita rota. Pero hay personas que llegan a verlos también así, completamente desnudos, sin importar la época del año ni la hora del día. Por la desnudez, pues nosotros también sabemos que no todos los duendes tienen cola, cuernos, y también no todos llegan a traer el gorrito puntiagudo en la cabeza. De hecho, durante su recorrido van a encontrar una gran variedad de duendes. Hay elfos, trolls, gnomos, pero también se les conoce como cheneques o aluches. Y es lo mismo, solo los nombres se los ponen en diferente lugar por la cultura, el idioma. Como las personas los han ido viendo, pues los han ido representando. Aunque algunos no están muy agradables físicamente, no quiere decir que por eso sean malos. La principal fundadora de aquí del Museo de los Duendes es la señora Cristina Cortés de Herwin. Ella tiene lo que es su casa a 10 minutos de aquí, en el centro de Huasca, y su investigación la comienza en 1999. Ella cuenta con caballos y nos comenta que veía cómo estos caballos amanecían con ciertos nudos en su crin. Entonces empieza a investigar aquí en la región, decía que sabía por qué los caballos amanecían con ciertos nudos y se da cuenta que en la región se hablaba mucho sobre duendes. También por la zona de minería, que a estos seres les atrae mucho el mineral, todo lo que brilla y aparecían mucho en las minas. A los mineros les hacían muchas travesuras. Y el museo se fundó aquí en el 2005. En conjunto, la señora Cristina con el dueño de aquí abajo del hotel, el señor Librado y su esposa Margarita, pues deciden crear un lugar especialmente para duendes, basándose en los testimonios de personas. De hecho, muchos de los testimonios coinciden de un lugar a otro. Estos seres hacen las mismas travesuras. Por ejemplo, en los caballos, el Smurgal, por lo regular, él tiene la crin lacia pegada al cuello, como se ve en esta parte. Si ustedes llegaran a encontrarles a los caballos algo raro como esto, viene siendo un columpio hecho por duendes. Prácticamente vienen siendo estos. Se les llama columpios ya que se tiene un testimonio de una persona de Mestitlán que asegura haber visto al duende tomar entre sus manitas dos masitos de cerdas y darse de marometas. Entonces prácticamente estos seres se columpian en la crin del caballo. Algunos pues solamente les llegan a hacer como cierta forma, que es algo que el caballo por sí solo o tallándose no se llegaría a hacer. Pero ¿qué creen? No solamente la crin del caballo, esto es la cola. Cuando sale el sol y las moscas se le empiezan a parar al caballo, él empieza a mover su cola para espantarse las moscas, ¿verdad? De aquí para allá, todo el día. Pero por el movimiento no se le enreda la cola al caballo, sino imagínense, todos traerían la cola enredada. Pero cuando un duende decide
jugar con lo que es la cola del caballo, le realiza este tipo de trabajos, nudos. Es la cola del caballo totalmente embarañada, no tiene relleno, nada, es la pura cerda, parece rasta. Pudiera ser que el duende le diga al caballo, te voy a hacer esto plano, ancho, como matamoscas, a ver si te las matas más rápido. Pudiera ser, ¿verdad? ¿Qué creen? Estos nudos también los llegan a realizar en el pelaje de gato, en los perritos, en ramas, plumas, y tengan cuidado porque también lo llegan a hacer durante el recorrido en el cabello de las personas. Así que aguas con su cabello. E incluso tenemos uno de vello de axila en el caso de los caballeros, por si creyeron que ya se habían salvado. De hecho, las personas durante el recorrido nos dan cuenta de cuando menos sienten ya alguien les encontró el nudito, y hay unos muy bien realizados, nos los han donado, los tenemos en exhibición. Y no solamente hay duendes, existe el lado femenino que vienen siendo las duendinas. Duendinas. Amigos, lo prometí es deuda, tal como habíamos comentado. Estamos en Huasca, en el Museo de los Duendes, y directamente desde el Museo Paranormal de Yucatán traemos una donación del Santuario de los Duendes de ahí de Yucatán. Tenemos una luz que seguramente ya habrán conocido en los videos o la gente que lo ha visitado. Aquí va a permanecer, aquí se va a quedar como un recuerdo de Yucatán directamente para el estado de Hidalgo.